Estamos rindiendo un pequeño homenaje al maestro Carlos Monsiváis. Está usted viendo algunas, aquí técnicamente le dicen rompecortes, pero bueno, todos los cortes estamos pasando algunos fragmentos o comentarios sobre la obra o sobre la personalidad del maestro Monsiváis. Y bueno, usted seguramente los estará siguiendo, no se extrañe, es este mismo programa, pero bueno, estamos abordando también otra parte. Bien, les había comentado al principio que esta segunda parte del programa la íbamos a dedicar a uno de los candidatos que están compitiendo también para el Congreso del Estado, por el Distrito 16, Mario Guevara, que bueno, lo conozco ya desde hace muchos años. Me da mucho gusto recibirte, Mario, aquí en mi ciudad de debate. Igual, Miguel Ángel, nada más no le digas por qué me conoces, porque me conoce desde muy joven, muy, muy, muy chico. Sí. Éramos vecinos. Sí, éramos vecinos, sí, y desde luego que no es tema del programa, pero no. Bueno, platícame mejor, Mario, ¿cuál es el área de que estás abarcando en tu campaña? Seguramente ahí tenemos muchísimos suscriptores de Telecable. Como sabes, este programa sale a través de esta señal, y me gustaría que nos platicaras un poco cuál es geográficamente la zona del 16. Bueno, la composición viene siendo la parte, por decirlo así, de la zona surponiente de la ciudad. Esta, voy a mencionar algunos fraccionamientos o colonias, pero básicamente es parte del Llanito, del barrio de la Salud, barrio del Encino, Infonavit Cuarto Centenario, Ojo de Agua, Infonavit Ojo de Agua, Jardines de la Asunción, Jardines de la Fuente, Jardines de Aguascalientes, Linda Vista, y se va recorriendo así hasta El Dorado, Santa Elena, Las Américas, Las Flores, la Barranca de Guadalupe, la España. Bueno, me faltan, ¿verdad? Sí. Una parte del centro, o sea que seguramente sí me están viendo. Sí, seguramente te estarán viendo por ahí. Y me gustaría que nos hicieras un comentario, Mario. Hay como un crisol de diferentes estratos sociales. Me gustaría que me comentaras cómo está, digamos, el perfil del votante ahí, qué has visto, qué necesidades has detectado, qué condiciones económicas prevalecen, qué situación hay en el empleo, cuál es tu diagnóstico, pues, ahí de esa zona del 16. Bueno, básicamente, efectivamente es un gran crisol sociológico, porque si nos damos cuenta, está integrado, compuesto por barrios tradicionales de Aguascalientes, como es La Salud, El Encino, como zonas populares, como La España, Cuarto Centenario, Infonavit Ojo de Agua, zonas clase medieras, Las Américas, Jardines, pero que además tienen algo en común. Bueno, es el viejo Aguascalientes, la zona, es una parte fundamental del viejo Aguascalientes que tú y yo conocimos desde niños, y que por un lado existe una gran identidad en cuanto a su pertenencia, a su cariño por Aguascalientes, pero que también lamentablemente hay una gran identidad, a pesar de ver ese crisol o esos factores de extremo, pues que es la inseguridad. La inseguridad pública es uno de los temas, es el tema de mayor reclamo en esta zona de la ciudad, en este distrito. Pero no la seguridad pública en los temas que confiere, y que no le quito la gravedad, pero los temas de crimen organizado, narcotráfico, ¿no? Es ahora mucho más delicado para mí, lo veo así, que es un tema que atenta al patrimonio de cada familia. O sea, es decir, estamos viviendo una inseguridad que tiene que ver con la afectación patrimonial. Básicamente el cristalazo, el robo a acumuladores, el robo de las del cobre, el robo a trausente. Es decir, es la inseguridad que vive de manera cotidiana el que camina, los que caminamos por la ciudad, o los que lamentablemente, lo veo diariamente que me lo dicen, que se quedan en la casa, en el hogar, por temor a que sean robados en sus hogares, o inclusive por ya no salir para no tener ningún tipo de problema. Pero básicamente la inseguridad en infraestructura, debo de reconocer, hay una cobertura sustancial por arriba del 97% en cuanto a agua potable, alcantarillado,
en el alumbrado público. Es una zona altamente poblada, ¿no? Además, es el 7% más o menos de la población total de Aguascalientes. ¿Cuántos votan ahí? 52,000 más o menos. 52,000 personas. Más o menos. Sí, ¿cuántos votos vas a obtener tú, Mario, según tus pronósticos? Los suficientes para que me dé el triunfo, que va a ser la mayoría. Francamente, comentarlo, Miguel, así, pues sí hay proyecciones, pero no creo prudente comentarlo, porque pues es el voto ciudadano el que nos va a llevar al triunfo. Lo que te puedo decir es que he recibido el afecto, el apoyo de mucha gente, de familias, por una razón: me conocen, saben dónde vivo, saben cuál es mi origen y el gran cariño que siento por Aguascalientes. Oye, Mario, hace rato estaba pensando, toda tu familia tiene antecedentes políticos prácticamente, tus tías, tus tíos, tú mismo, tus hermanos, todos te están relacionados. Háblame un poquito, ¿cómo llegas tú a la política? Bueno, desde luego conozco perfectamente algunos de estos aspectos, pero pláticame un poquito de esto. Mira, yo efectivamente, mi entorno se ha movido en esto que la gente conoce como la actividad política. No es desconocido, mi abuelo fue gobernador de Aguascalientes. Y bueno, recuérdanos en qué periodo y el nombre de... En los años 50, ¿verdad? Bueno, Benito Palomino Vena, y fue en el periodo del 53 al 56. Bueno, 57, así es, sí, así es. Él es una gran influencia para mí, evidentemente. Su ejemplo, su formación, fue lo que me fue llevando a tener esa inquietud de la política, ¿no? Además, que quiero decirte que, bueno, al igual que por el lado de la familia de mi abuela, de Clara Luz Topete del Valle, pues también se dio mucho el tema de la actividad pública, más que política, de la actividad pública. Somos gente o familia que se ha dedicado al servicio público por mucho tiempo, y ha habido distintos parientes que han estado en esta bonita actividad. ¿Cómo defines tú la política, Mario? Digo, hay muchas definiciones en este programa, hemos conocido, ahora sí, si me permites vulgarmente la expresión, de chile, de manteca y de dulce y de todos. Hay distintas visiones de la política, yo quisiera conocer la tuya en particular. Bueno, la política, para empezar, debemos entenderla como una de las actividades más dignas y gratificantes del ser humano, porque es el poder de servir. Así simple y llanamente, es el poder al servicio del pueblo, es el poder de servir y de trabajar por la gente. Oye, Mario, esa, bueno, es la definición, digamos, por excelencia, ¿no? El poder servir a los demás. Sí. Sin embargo, hay ahora una percepción en la ciudadanía de desencanto de los que se dedican a la política. Las encuestas más optimistas hablan de que el 30 o el 28% de la población aprueba el desempeño de los políticos. Es como una actividad que, y sobre todo de los diputados, que no está como muy bien reconocida. ¿Tú qué vas a hacer para dignificar la actividad política? Primero te preguntaría, ¿cuáles políticos? ¿Hay políticos? Eso es algo bien importante, porque lamentablemente durante muchos años hemos visto improvisación, y la improvisación cuesta cara. Para ser político, yo todavía no me considero un político, para ser político uno tiene que recorrer mucho camino de preparación académica, de preparación diaria, que te la da la calle, que te la da el escuchar a la gente, el que te permite tener el contacto ciudadano y empezar a establecer por ti mismo el diagnóstico de lo que pasa